Okay, today we are going to continue talking about some fundamentals about e-commerce, but we have to remember the concepts that we checked the last class. And I would like to talk about something that I didn't tell you about the domain. Usually, when we go to a URL or a website, we can see the complete URL and we can see also the domain, but we also have another concept, which is subdomain. A subdomain is usually a word that you write before the main domain, okay? For instance, in this case, we have docs.google.com. The main domain is google.com. And the subdomain is docs. We have this case in some different sites. For instance, in Mercado Libre, if I try to see my profile, I have a subdomain, which is my account. Then the main domain, which is mercadolibre.com.mx. Okay. And it is common to find different subdomains. And it is different, a different concept than the main domain. Okay. Is there any question about that? No, teacher. No, teacher. No problem. Okay. Well, now I would like to repeat the concepts that we saw the last class in English. Okay. So, dominio is domain. Hosting is hosting everywhere. In Spanish, we used to say la URL, and in English, it is an URL. Conversion. En español decimos conversión. En inglés es conversion y se escribe con S. La única diferencia al escribirlo en español, pues es que no lleva, perdón, en inglés, es que no lleva el acento. No se escribe conversión, es conversion, con S. Tenemos keywords, palabras clave, keyword research, una investigación sobre palabras clave. Nicho, es niche. CEO, CEO. CEM, C-E-M, C-T-R, C-M-S, C-P-C, C-P-M, C-P-A, C-P-L, Google, C-T-A, Pop-Up, C-S-B, Tracking Code. It is the same in Spanish or English. Remarketing and retargeting es el mismo concepto también en inglés y en español. Big data, B2B, B2C, CRO, CRM, UX, ERP, LOPD, EAN,
Logística inversa in English is reverse logistics. Picking, packing, ROI, drop shipping is the same, one-step checkout. We used to say one-step checkout, also in Spanish, and lead. Usamos la palabra lead también en español y en inglés. ¿Va? Básicamente las palabras que cambian son las del dominio, que es domain, logística inversa, que es reverse logistics. Las, como siempre, las palabras que son siglas, ustedes saben que en inglés se pronuncian deletreando cada una de las letras, valga la redundancia. Entonces, pues los conceptos son más sencillos para recordar. Y también muchas de las palabras que utilizamos en términos de e-commerce son traídas directamente del inglés, por lo tanto, no tienen una palabra propiamente dicha o que sea común en español. Por ejemplo, el servicio de hosting, sí hay un término en español, pero no es muy utilizado. El término para hosting es almacenamiento. ¿Va? Normalmente se refiere al almacenamiento en un servidor externo. Es un servicio de hosting, es un servicio que a nosotros nos rentan, pero es mucho más común decir hosting que servicio de almacenamiento. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor. No, profesor. Ok. No, profesor. Muy bien. Entonces, recordando un poquito los conceptos. Alejandra, Michelle. ¿Qué es un dominio? Sí, está Alejandra. Sí, aquí dice presente. Alejandra, ¿recuerdas qué es un dominio? Cabrera Gutiérrez, ¿qué es hosting? Profesor, ¿puedo decir lo que es un dominio? A ver, ¿qué es un dominio, Samara? Bueno, nos comentó que prácticamente un dominio es la clave de nuestra página web. Es decir que, bueno, es como la dirección y prácticamente como el URL, pero el nombre que nos rentan a nosotros. Por cierto. Okay. Y bueno, esta es la forma de identificarnos más fácilmente a nuestra empresa. Es correcto, Samara. Normalmente para tener una imagen corporativa, pues vas a tener el mismo nombre de tu negocio registrado como tu nombre de dominio, ¿no? Parte de la presentación de tu empresa, ¿no? ¿Alguien recuerda qué es hosting? Es tener espacio en un disco duro para los dominios. Ajá. Ok. Y además este espacio está en un servidor que prácticamente siempre tiene una conexión a internet, ¿va? Sí. Ok, Livna. ¿Qué es una URL? ¿Me está preguntando a mí todavía? No, a otra persona en general. Es la ruta. No sabía. Ok, espérenme. A ver, Giovanni.
Es pues en sí la ruta o la ubicación de donde está tu, bueno, tu página en sí, y se coloca en el, en donde, ahí donde van las páginas. Es correcto, Giovanni. Una URL más corta, porque es menos, no me acuerdo cómo había dicho. Pero dijo que era preferible tener una URL más corta, algo así, creo. Más que una URL corta, tenemos dos tipos de URLs. Tenemos URLs amigables y URLs no amigables. Con las URLs amigables, a partir de ver la URL, podemos saber o inferir a qué se refiere la página web. ¿Va? Ah, ok, bueno. Ok. Hace un rato iban a hablar Nitzia y Elian. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, profe. A ver, a ustedes les pregunto, ¿qué es conversión y qué es keyword? No, tú, Nitzia. Sí, gracias. Nos había mencionado que la conversión es el ratio que mide las ventas de cómo es el e-commerce. Por ejemplo, el número de personas que necesitamos para poder realizar una venta. Ok, es correcto, Nitzia. Elian, ¿qué son los keywords? Los keywords son palabras clave que al momento de colocarlos en el buscador de Google, nos va a mostrar las páginas, se puede decir que de una manera más rápida, mediante la palabra pues que se coloque en el buscador de Google. Ok, es correcto, Elian. Básicamente, keywords son palabras relacionadas con nuestros productos, y a partir de las cuales pueden encontrarnos en Internet. Por ejemplo, si yo les digo que vendo café, ¿cuáles podrían ser las palabras clave? Café. ¿Además de café? Bebida. Perdón, Rivero. Carolina, tú dijiste bebida. Rivero Fuentes. Venta. Venta, pero venta es como muy genérico, ¿no? Pero son como que de las palabras más conocidas y más utilizadas, de compro tal cosa. Ojo, venta como tal es muy general, pero puede ser un keyword si yo digo venta de café. Uh-huh. Ya no es general. Y todo eso, o sea, las tres palabras forman un solo keyword. Tenemos keywords de dos tipos. Un keyword que es la palabra en sí, la palabra solita. Y tenemos keywords de cola larga. Son long tail. Long tail. Y son palabras referentes a nuestro producto, pero que son el producto más una o dos o tres o cuatro o n cantidad de palabras extra que funcionan como complemento, pero que finalmente el usuario las busca completas. Por ejemplo, si vendo café, puede haber algún usuario que teclee venta de café orgánico. Entonces ¿Perdón? También podría ser el, ¿cómo se llama? Granos de café o café molido, cosas así. Soluble. Granos de café, soluble, café molido. ¿Las regiones también donde se produce café, no, profe? Claro, podría ser la región de la que, quizás más que de dónde se produce, de dónde lo traigo o de dónde es el café que vendo. Puede ser café de Puebla, café de Veracruz, café de Oaxaca, café de Chiapas, no sé. Pero sí, son palabras clave.
son de cola larga porque es más de una palabra. O incluye el producto más otras cosas. ¿Sería como que el producto de la especificación? Ajá. Sí, es una forma específica como para encontrarte. ¿Va? Ok. Ok. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es SEO? ¿Y cuál es la diferencia entre SEO y SEM? Recuerdo que el SEO tenía que ver algo con un proceso técnico. ¿Y SEM? C-E-M. No sé si estoy en lo correcto, pero SEO es para aparecer, por ejemplo, yo como empresa, aparecer en los buscadores sin pagar. Y el SEM es lo contrario, o sea, tienes que pagar para que aparezcas en la publicidad de la página. El SEO es como la dirección general, ¿no? ¿Cómo la dirección general, Samara? Bueno, como comentaba mi compañera, o sea, como que sí apareces, digamos, en la página, pero prácticamente más general, o sea, la búsqueda, y el SEM más a detalle, la verdad no recuerdo. Ya. Ok. Es un poquito más enfocado como nos lo plantea Elian, en donde efectivamente a partir de palabras de búsqueda, yo me voy a posicionar dentro de los resultados de un buscador. Ok. No voy a pagar con SEO. En cambio, con SEM ya son campañas diseñadas y dirigidas, ya sea hacia cierto público o hacia usuarios que buscan alguna palabra en específico, ¿va? Y bueno, ya como estoy siendo dirigido de forma como obligada a cierto público, esas ya son campañas publicitarias que ya tienen costo. Las búsquedas orgánicas, las búsquedas naturales, búsquedas sin pago, pertenecen a SEM, y las búsquedas con pago, que son a través de campañas, pertenecen... Perdón, me equivoqué, chicos. Las campañas de pago van para SEM y las búsquedas orgánicas son SEO. ¿Ok? Las búsquedas orgánicas no pagan. El posicionamiento depende de las palabras que ustedes usen dentro de las páginas de su sitio web o en las URLs. Pero también tiene que ver con cuánta cantidad de gente busca cierta página, ¿no? Entonces también depende de eso. El posicionamiento. Es correcto. Mientras más tráfico haya en tu sitio web, vas a salir en las primeras posiciones. ¿Va? Profesor, una pregunta. Había comentado que el gobierno, es decir, .org.gov, me parece que pertenecen al CIO, ¿o a cuál pertenece? No. Bueno, en tu dominio, una de las partes del dominio es la extensión. Tienes diferentes extensiones, .com, .gov, .mx, .com.mx, .prof, etcétera, son diferentes. Y la forma original para estas, o el objetivo original para estas extensiones, era que a partir tú de la extensión pudieras deducir si se trataba de algún comercio o de alguna institución gubernamental o de alguna institución sin fines de lucro. Actualmente, para que a ti te asignen una extensión .org, necesitas ser una organización sin fines de lucro. Si vas a poner tu tienda e-commerce, no puedes ser .org.
Si eres de gobierno, si eres una institución de gobierno, puedes tener la extensión .gov, si no, no. Para hacer estos registros te piden documentación que acredite que efectivamente te corresponde cierta extensión. Incluso si vas a hacer una escuela, pues necesitarías la extensión .edu. Si no entregas un documento que acredite que eres una escuela, no te dan la extensión .edu, ¿va? Para extensiones .com, es extensión comercial, para estas no te piden ningún documento. Ahora, en la URL sí es conveniente que aparezca el nombre de tu producto. Y efectivamente, cuando en la URL aparece el nombre de tu producto, estás ayudando al CEO. Porque no pagas por esa información o por encontrarte con la URL que aparece en tu artículo. ¿Va? Ok. Gracias. Vale. ¿Qué es CTR? Click to rate. Profe, bueno, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ¿y alguien más iba a participar? Creo que sí, Karen. Sí. Bueno, recuerdo que era la cantidad de clics que un anuncio recibe. Ajá, la cantidad, no nada más la cantidad, ¿qué más? El número de veces que se muestra el anuncio, ¿no? Sí, la cantidad de veces que das clic entre el número de veces que se muestra el anuncio. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el término para esa parte de cuando se muestra el anuncio? ¿Cómo se le llama? Cuando tú muestras un anuncio, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto? No, es impresiones. Es impresión. ¿Va? Ok, gracias, Elian. Ok, ¿recuerdan qué es un CMS? Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Es que lo escucho distorsionado. ¿Recuerdan qué es un CMS? Era algo para administrar el contenido, ¿no? Es que, bueno, la verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Content era algo así. Manager System, un administrador de contenidos. Sí. Sus tiendas, como tal, son un CMS. Ahorita vamos a ver otros dos tipos de software que no son CMS, pero que nos ayudan para llevar nuestro negocio en línea, ¿va? No son propios de e-commerce, pero pues sí nos ayudan. En realidad, estos otros dos tipos de software los podemos utilizar en cualquier tipo de negocio, no nada más dentro de un e-commerce, ¿va? Ok. Si no mal recuerdo, por ahí nos habíamos quedado en el concepto de Google, ¿no? Del cuatrimestre pasado, cuando ustedes veían su materia de base de datos, también vieron Excel. Y por ahí, posiblemente, ustedes supieron que Google no nada más es un buscador, sino que además tiene una serie de aplicaciones que también están a la disposición. Entre ellas tenían Google Spreadsheets,
que es como el equivalente de Excel, pero de Google, ¿va? Entonces, Google cuenta con una suite de oficina en donde se incluye Google Docs, Google Spreadsheets, Google Presentations, entre otros. Y y este software pertenece a la suite de oficina de Google, así como Microsoft tiene su suite de oficina que incluye Word, Excel, Access, PowerPoint. Pero Google además tiene algunos otros negocios, algunas otras aplicaciones. Entre ellas, algunas de estas aplicaciones nos sirven para comercio electrónico. Estas aplicaciones son Google AdWords, Search, AdSense, Trends y Analytics. En general, Google AdWords nos permite hacer campañas y analizar palabras clave o keywords para ver cómo es el volumen de una palabra clave. Veíamos en la sesión pasada, si no mal recuerdo, que si yo tenía un negocio en donde vendo guajolotes, una palabra clave puede ser guajolote o pavo. Entonces, de estas dos palabras clave, ¿cuál tiene mayor volumen? Ah, yo puedo consultarlas en AdWords y a partir de eso puedo saber qué palabras tienen un mayor volumen de búsquedas en Internet. Google AdSense les sirve a ustedes para cuando tienen algún blog o algún sitio propio que no es una tienda electrónica y quieren en ese sitio publicar anuncios de otras personas. Si alguna persona que lee su blog entra, ve un anuncio de los que están promocionando y le da clic, a ustedes les dan cierta comisión, ¿va? Y tienen Google Trends, que analiza las tendencias de búsqueda. Por ejemplo, si teníamos la palabra de guajolote, ya Google Trends se enfoca más que el volumen, se enfoca a ver cómo es la tendencia de búsqueda de esta palabra. Es decir, pues no sé si esta palabra se ha buscado más o se ha buscado menos en el último año o en los últimos 5 años o en los últimos 90 días. Medimos la tendencia. Y Google Analytics nos ayuda para medir las estadísticas del comportamiento de los usuarios en mi sitio web. Básicamente va a medir el tráfico que tengo en mi página web. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. Ok. Después tienen el concepto de CTA, Call to Action. La traducción literal es llamada a la acción. Y normalmente son botoncitos o imágenes en donde el cliente pues da clic y eso desencadena que se haga una acción. Por ejemplo, que el usuario de tu sitio web se registre, que compre algo, que te mande un mensaje, que te llame. En general hay muchas acciones que ustedes pueden definir. Un ejemplo de este call to action lo pueden ver en las páginas de Facebook. Por ejemplo, en Facebook, si ustedes entran a la página de alguna empresa, por ejemplo, a la página de National Geographic,
Ok. Debajo de, a un lado del nombre, debajo de la barra, de la imagen de la página, está el botón Call to Action y puede ser diferente para diferentes tiendas. Por ejemplo, aquí en la pantalla. Ay, ¿no estoy compartiendo? No. Sí, profe. Estaba en National Geographic. Sí, profe. Sí, profesor, sí se sí, veía. Profe, a mí se me aparece. Ok. Voy a ponerle stop y vuelvo a compartir a ver si se refresca. ¿Marco? Sí, profe. Profesor, ¿y aproximadamente cuánto es el costo de este botón, de esta pantalla emergente? ¿El costo de qué, Samara? Perdón. Ah, bueno, del botón que nos está mencionando, se me olvidó el nombre. ¿El call to action? Call to action, ajá. Depende de las páginas, depende de la página en donde te vayas a hacer promoción. En este caso, por ejemplo, Facebook no te cobra por el call to action. Tú puedes crear en Facebook la página de tu producto o de tu tienda y el call to action tú lo defines. Tú puedes definir si quieres que te llamen, si quieres que te manden un mensaje, si quieres que visiten tu sitio web. O lo que tú quieras, y Facebook no te cobra. Facebook te va a cobrar por promocionar toda tu página entre otros usuarios de Facebook. Eso es una campaña publicitaria. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y normalmente, tanto en Google como en Facebook, tú puedes definir el presupuesto de cada campaña. Pueden ser una campaña, no sé, de 100 pesos diarios. Creo que Google AdWords te permite crear campañas desde 15 pesos diarios hasta, no sé, 10 mil, 15 mil pesos diarios, dependiendo del negocio que tengas y de cómo lo quieras dar a conocer, ¿no? Con qué tantas personas. Igual, yo creo que aunque tengan, por ejemplo, 15 mil pesos diarios para invertir en publicidad, si es un negocio que apenas está empezando, igual y no les conviene porque pueden tener un volumen de ventas muy alto y no se y que no se den abasto para surtirlo. Entonces, creo que lo mejor es que si van empezando el negocio, igual y empiecen con búsquedas orgánicas, ya después páguense una campaña sencilla, quizás de 100 o 200 pesos diarios. Sabemos que queremos muchos clientes, pero si de momento, Samara, tú vendes, no sé, jabones. Y si en este momento yo te digo, Samara, quiero un pedido por 1 millón de jabones, te voy a poner en un problema. Porque quizás no puedas darme ese 1 millón de jabones. Y puede ser el negocio de tu vida o la estafa de tu vida. Porque igual y tú dices, ¿sabes qué? Mis jabones son artesanales, yo los hago a mano, entonces voy a contratar a 100 personas para surtir tu pedido. Ajá. ¿Y qué va a pasar después de que tú me hayas surtido el pedido? ¿Vas a terminar pagando a toda la gente que pues no, sin deberla ni temerla, pues ya se quedó sin chamba, ¿no? Entonces, creo que es correcto que vayan creciendo poco a poco. Entonces, igual hay una campaña de 100, 200 pesos para llegar a unos, no sé, 1,000, 2,000 personas y que de esas 1,000 o 2,000 personas te lleguen 20, 30 pedidos, puede ser bueno. Tendría, ¿no?, que ser la empresa o el grupo de producto, ¿no? Prácticamente. Sí. Una campaña proporcional
a lo que puedes ofrecer. Ok, profe, gracias. ¿Va? Ok, pop-ups. Los pop-ups son ventanas emergentes. Cuando ustedes ven un anuncio, por ejemplo, aquí en Facebook, Facebook les muestra anuncios y en general las páginas web les muestran anuncios. Por ejemplo, aquí en publicidad me salen estos de crea videos fácilmente. Le doy clic y se abre una pestaña nueva. Esta pestañita nueva es un pop-up, es una ventana emergente, ¿va? Que se abre cuando yo doy clic en el link. Si yo entro a un blog y me encuentro con que ese blog tiene publicidad, yo le doy clic a la publicidad. Esto es más bien una tienda en línea. Yo le doy clic a la publicidad y esa publicidad abre una ventana nueva. Entonces, esa es una ventana emergente. A ver, creo que este es un blog. Y seguramente tiene aquí, tienen publicidad. Por ejemplo, aquí está la publicidad. Esta publicidad, si le doy clic, se abre una ventana nueva y ya me muestra un artículo en especial. Va, esta ventana que se abrió es una ventana emergente. Ahora, CSV es un concepto importante. Es un tipo de archivo. Estos archivos también los vimos el semestre pasado en Excel cuando importábamos datos desde otras fuentes. Son importantes porque a través de archivos CSV nosotros podemos trabajar con el CMS para cargar los productos de forma masiva, no ir cargando producto por producto. También podemos obtener distintos reportes con archivos CSV. Un archivo de Excel tiene extensión XLS. Un archivo CSV tiene extensión .csv. Y lo que sucede es que los archivos CSV solo guardan la información como tal. Un archivo de Excel guarda además opciones de formato, gráficos, tiene como más opciones. El problema es que los formatos de Microsoft son formatos con copyright y pues no es fácil que desde una herramienta open source ustedes puedan abrir archivos de Excel, ¿va? Entonces, CSV es un formato open source que van a poder utilizar en distintas herramientas, no solo para e-commerce, sino incluso entre diferentes aplicaciones de software. Tenemos el concepto del tracking code o código de seguimiento. Si no mal recuerdo, estos códigos de seguimiento nosotros ya los habíamos revisado alguna vez, bueno, en la sesión pasada. Y el código de seguimiento es una porción de código a partir del cual yo puedo monitorear un anuncio. Por ejemplo, si yo tengo
aquí nuevamente un anuncio. Este es un anuncio. Y le doy clic. Se abre la ventana emergente con una URL. Que en este caso tiene por aquí una serie de códigos especiales. A partir de algunos de estos códigos, en este código en especial, yo puedo determinar desde dónde viene el usuario. Con este código yo puedo saber que en este sitio estaba el usuario y de aquí se desplegó el anuncio, y al desplegarse el anuncio, el usuario dio clic y llegó hasta acá. Entonces, de este modo, ustedes pueden dar seguimiento a sus anuncios. Si además yo como usuario estoy llegando aquí, hago clic en su botón de CTA, Call to Action. En este caso, la acción es solicitar un demo. Lleno el formulario, dejo mis datos. Esto se convierte en una adquisición. Hago el request del demo. Entonces, con el mismo código de rastreo que vimos al inicio, que es este, con este mismo código de rastreo, pueden darse cuenta que desde este anuncio que se sucedió en un sitio externo, yo estoy solicitando un demo. Entonces, a partir de estos códigos de rastreo, ustedes pueden monitorear cuál es el comportamiento de sus clientes o de los usuarios de sus sitios web. ¿De acuerdo? Cada empresa con la que ustedes generen sus anuncios, puede ser una empresa como Facebook, puede ser AdWords, puede ser DoubleClick for Publishers, puede ser publicidad con eToro, no sé, hay varias empresas que se dedican a este tipo de campañas. Entonces, esa empresa pues les va a dar un código de rastreo para sus anuncios. Y a partir de esto, ustedes van a poder monitorear y medir los comportamientos. ¿Va? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, profe. Entonces, estos códigos son importantes porque, pues, a partir de esos, pues, tú le puedes dar seguimiento a los anuncios, ¿no? Y ver hasta dónde termina la acción de un anuncio. También estos códigos están muy relacionados con distintas actividades en e-commerce. Ahorita vamos a ir viendo algunas de ellas. Entre ellas está el remarketing o retargeting. Este concepto se refiere a las ocasiones en las cuales ustedes, por así decirlo, persiguen a sus usuarios. Seguro a ustedes les ha pasado que de repente buscan algo en Google y después de un ratito, no mucho tiempo, todos los anuncios que se muestran son referentes a ese algo que buscaron en Google. Eso es retargeting. ¿Va? También puede ser que, por ejemplo, si ustedes se meten a hoteles.com, puede suceder que ustedes ingresan sus fechas, ingresan el lugar a donde van, buscan un hotel y a la hora de hacer la reservación no pagan. Es decir, no concluyen el proceso. Entonces, lo más seguro es que los próximos comerciales o anuncios, los ads que vean, sean referentes a hoteles.com con la fecha que seleccionaron en el hotel que habían seleccionado, ya nada más para que ustedes hagan prácticamente el pago de ese hotel, de esa reservación
¿va? Entonces, ustedes andan ahí detrás de su cliente hasta que logran convencerlo o logran fastidiarlo, una de dos. Pero bueno, esas son las situaciones con el retargeting. ¿Ok? También otro de los conceptos que revisamos es el concepto de Big Data. Este Big Data se refiere al uso de datos de forma masiva, una cantidad de registros tremenda, para poder descubrir o medir ciertos patrones de comportamiento en los usuarios. Utilizan bases de datos y a partir de estas bases de datos, que tienen millones de registros, pueden investigar cuál es el patrón de comportamiento de un usuario dentro de su sitio web. También pueden determinar con el uso de Big Data cómo es, por ejemplo, su tasa de conversión, qué anuncios hacen que un cliente llegue más veces a su sitio, es decir, qué anuncios son más atractivos para un cliente, entre otras características. ¿Va? Ahora, en comercio digital tienen distintos tipos de comercios. Básicamente, dos de los principales son el comercio B2B, business to business, y B2C, business to customer. El business to business es para transacciones o negocios que venden a otros negocios, no al consumidor final. Es más o menos como la relación entre una empresa y sus proveedores. Y en B2C, es business to customer, customer, se refiere a negocios en los cuales sí venden a su cliente final, ¿va? Por ejemplo, si ustedes venden leche, pueden venderle leche a Starbucks. Y en ese caso estarían haciendo un negocio business to business, de un negocio a otro. O, por ejemplo, pueden ustedes vender un servicio. Por ejemplo, ustedes colocan uñas de acrílico. En este caso es un B2C porque están haciendo el servicio directo al cliente final o al consumidor final. CRO corresponde a un tipo de campañas que van a optimizar la tasa de conversión de tráfico que entran a su web. Pueden ser campañas orientadas para que más gente entre a su página, o bien para quienes logran entrar a su página, logren hacer una conversión. Es decir, que ustedes obtengan algún dato del cliente, por ejemplo, su email, su teléfono, o que logren que el cliente se registre como usuario, o que logren que el cliente haga una venta. Entonces, todas estas técnicas de optimización son tipo CRO. Hace un rato, una de sus compañeras del otro grupo planteaba, por ejemplo, que a veces a ustedes les dicen, si te inscribes a mi newsletter, te doy un cupón de $50. Entonces, esa es una técnica CRO que está haciendo que mejore tu tasa de conversión de tráfico. ¿Va? Llegamos al concepto de CRM y ERP. Estos conceptos están relacionados con el software, son tipos de sistemas.
Hace un rato veíamos que el CMS es un software a partir del cual tú distribuyes tus contenidos de forma fácil. CRM es otro tipo de software que a ti te va a permitir llevar a cabo la administración de la relación con tu cliente. Por ejemplo, en tu CRM, tú vas a llevar una relación de casos en los cuales, no sé, tienes que aplicar una garantía, por ejemplo. ¿Va? Entonces, la aplicación de la garantía, todo ese procedimiento que tienen que seguir, no lo vas a administrar en el CMS. En el CMS mostraste el producto e hiciste la venta. Pero ya la aplicación de la garantía es una relación con tu cliente. Tú la vas a administrar en el CRM. Ahora, el ERP es un software para planificar tus recursos. En tu CRM vas a llevar toda la, perdón, en tu ERP vas a llevar toda la lógica de tu negocio. Cómo van a ser tus procesos productivos, tus procesos para inventarios, tus envíos, tu logística, la logística de tu negocio. Todo esto lo vas a administrar en tu ERP. Por ejemplo, si tú vendes, no sé, televisiones y tú las entregas y tú tienes tu almacén, pero tú sabes que tienes que hacer una entrega de 10 televisiones para el día 15 de octubre y sabes que a ti en entregarte televisiones te tardan 10 días, en tu ERP vas a administrar la acción de que tengas que hacer un pedido de televisiones el día 5 o el día 7 o el día 3 o el día adecuado para que te lleguen las televisiones a tiempo, tú puedas enviarlas o entregarlas sin ningún problema, ¿va? Otro de los conceptos es el User Experience, UX, y este término está enfocado al uso de tu CMS, pero no el uso por tu parte, sino el uso por parte de tu cliente. Mientras más fácil sea para que tu cliente haga una compra, vas a tener mejores ventas. Si tu proceso de compra es complicado, tu cliente no va a regresar. Es más, quizás ni siquiera la primera compra la logras. Entonces, es importante que tengan un CMS que sea fácil de utilizar. Al ser fácil de utilizar, va a dar una mejor experiencia de usuario y tu usuario va a regresar. ¿Conocen ustedes alguna página en donde sea difícil comprar? ¿Qué se refiere? Difícil de comprar. Puede ser que, por ejemplo, no tenga muchas opciones de pago. Que te digan, solo puedes comprar con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. No puedes pagarme por transferencias, no puedes pagarme por PayPal. O que les digan, solo puedes pagarme de esta forma. O que el proceso de pago en sí sea complicado. O que encontrar un producto sea complicado. Que no cualquier persona puede encontrarlo. Yo puedo. Marco, ¿cuál conoces? Sí. Pues no quiero recalcar que trabajo en Sam's, pero por ejemplo, cuando tú quieres comprar en la aplicación, ya sea en la página o en la aplicación, solamente te acepta tarjeta de crédito o débito. Y algo que como, no sé, bueno,
para, desde mi punto de vista, es algo complicado, es que, por ejemplo, ahí tú necesitas la membresía para poder comprar. Solamente cuando es como open house y así, hay gente que puede comprar sin membresía, pero aquí para adquirir el producto tienes que tener tu membresía y solamente acepta pagos por tarjeta de crédito o débito. O sea, como que ahí sí le veo como que complicado. Es correcto. Entonces, este es un elemento que va a dificultar la venta como tal, ¿va? Podemos entrar 1,000,000 de personas a ver el sitio de Sam's, pero de ese 1,000,000 puede que solo 100 personas tengan la membresía, y de esas 100 personas solamente compren 10 personas. En cambio, si no tuvieran la membresía, quizás comprarían, no sé, el doble o el triple de personas que entraron, que inicialmente, ¿va? Pueden incrementar su tasa de conversión. Y también incluyen cuestiones como políticas de la misma empresa. Yo siento que el uso de la membresía del negocio, porque pues incluso físicamente te la piden. Entonces, pues es la parte de la forma de trabajar de Sam's, ¿no? Hay otros sitios, por ejemplo, si ustedes visitan Interjet, en Interjet no te lo dicen, pero si a la hora de hacer tu pago en la página web lo tratas de hacer con una tarjeta de débito, no puedes pagarlo. Solo te acepta tarjetas de crédito. En cambio, en la aplicación para el celular, sí te acepta tarjetas de débito y de crédito. Entonces, eso pues, te da una mala experiencia, ¿no? También cuando es difícil encontrar un producto, te llevas una mala experiencia. Actualmente, pues las empresas han ido aprendiendo, entonces es prácticamente sencillo encontrar un producto, sobre todo porque ya casi todos tienen el botoncito para buscar, la cajita de texto para buscar en el sitio. Entonces eso ya hace más fácil las cosas. Pero antes no era así. Si ustedes empiezan a poner su tienda, pues aprendan de estas tiendas que ya existen y que tienen algunos detalles interesantes que ustedes pueden reproducir en su propia tienda, ¿va? La LOPD es un concepto importante, sobre todo su importancia es porque fue de las primeras leyes que surgieron respecto al uso y protección de datos personales. Es una ley española y es uno de los pilares fundamentales de la reglamentación en la Unión Europea respecto al uso y protección de datos personales. De aquí surgen después las políticas de cookies, políticas de privacidad que ustedes ven en los sitios web. Ya son súper comunes. Todos los sitios, no nada más los sitios de la Unión Europea, tienen estos anuncios acerca de las cookies. Prácticamente ya a cualquier sitio que ustedes entran, les dice que están utilizando cookies, que las están guardando en su máquina. Si quieren saber para qué usan los datos, pueden leer los términos de privacidad. Cuestiones de este estilo. Estoy seguro que ustedes se han topado con muchos sitios con estas leyendas. ¿Va? El IAN es un código de barras. Ustedes conocen los códigos de barras. Algunas tiendas de marketplace
los requieren si ustedes van a vender productos ahí. Y pues la información que contienen los códigos de barras, pues es normalmente información referente hacia el país en el que se realizó o en el que se creó un producto, las categorías de ese producto, etcétera, ¿va? Otro concepto importante es el concepto de logística inversa. Este es de los conceptos que difieren un poquito en inglés. El concepto en inglés es reverse logistics. Y se enfoca a los métodos y procedimientos que ustedes usan, no para hacer llegar un producto al cliente, sino para que el cliente se los devuelva. Básicamente, consiste en definir las políticas y procesos de devoluciones, aplicaciones de garantías, cambios de productos, ¿va? Esto es importante definirlo, porque siempre que hay una devolución se incurre en gastos. Cuando ustedes compran algo, por ejemplo, a través de Mercado Libre, se hace un envío de un producto. Ese primer envío, pues ya está considerado entre el costo del producto. Pero si ustedes van a devolver un producto, ya se incluyen gastos extra que tienden a ser más costosos. Porque, por ejemplo, si ustedes compraron una televisión, ya les hicieron el envío. Ahora, para devolverla, se tiene que volver a generar una línea de rastreo con la compañía de paquetería. Es otro cargo por hacer la devolución. Y después, cuando la empresa les regresa el producto, pues ya reparado o un producto nuevo, otra vez se vuelve a incurrir en ese gasto. Entonces, es importante definir todos estos procesos para que su cliente no quede insatisfecho, para que ustedes cumplan con su compromiso de hacer válida una garantía y que, pues, genere la menor cantidad de daño posible, tanto a ustedes como a sus clientes, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Okay. No, profe. Daniel, hace un rato, como media hora, preguntabas, ¿el CEO es para más visibilidad? El CEO, pues sí, sí es para más visibilidad si te refieres al posicionamiento dentro del buscador. Es decir, que aparezcas entre los primeros 4 o 5. Con CEO puedes irlo mejorando a través del tiempo, ¿va? Bueno, continuando, tenemos el proceso de picking y packing. El picking se presenta cuando ustedes tienen diferentes tiendas físicas o diferentes almacenes y alguien les hace un pedido, pero el producto, son productos diferentes y digamos que tienen que preparar un producto en el almacén A, otro producto en el almacén B y después juntarlos y hacerle llegar al cliente un solo paquete. O ustedes deciden si de cada almacén mandan 2 pedidos hacia el cliente que corresponden hacia, hacen 2 entregas del mismo pedido. Entonces, a esto se refiere el picking. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a definir? ¿Va? El packing se refiere al embalaje. En cuestiones de visibilidad, de presentación de su marca. Obviamente sabemos que no es el mismo trato que tú le vas a dar a un libro
que a una copa de cristal que vas a enviar. Entonces, a eso no se refiere packing. Packing se refiere meramente a las cuestiones de embalaje, sobre todo para la visibilidad de tu tienda en línea. Por ejemplo, si tú compras en Claro Shop, Claro Shop no crea los productos, los compra a alguien más. Pero en el paquete que tú recibes, independientemente de que el producto lo haya sido proveído por Sears, por LG, por Samsung, en el paquete viene la cinta adhesiva con el logotipo de Claro Shop. Entonces, a partir de eso, pues Claro Shop está generando una imagen en sus embalajes, ¿va? También tienen el concepto de ROI, el retorno de inversión. Este concepto ya lo han revisado en algunas otras materias enfocadas al marketing o enfocadas a la evaluación de proyectos o a la creación de empresas. Y a partir del ROI, ustedes evalúan la rentabilidad de un negocio. Aquí, enfocado a comercio electrónico, el ROI va a evaluar la rentabilidad de una campaña. Ustedes sacan las utilidades y lo dividen entre la inversión. Recuerden que la utilidad es el importe bruto, lo que estás ganando en costos brutos, menos lo que invertiste. Eso es la utilidad. Y todo lo divides entre la inversión y pues te va a dar un porcentaje de la utilidad. ¿Va? Tienen dropshipping. Así como tienen los modelos de negocio B2B y B2C, el dropshipping también es un modelo de negocio en comercio electrónico. En este modelo de negocio, la tienda hace la venta, pero ellos, la tienda no tiene el producto ni tampoco lo envía. La tienda mete la orden de pedido a un proveedor. Y ese proveedor es el que le manda el producto a tu cliente. O sea, como que se hace un triángulo. ¿Va? De este modo, la tienda solo se encarga de hacer la venta, de la relación o atención al cliente, facturación, etcétera. Y el proveedor es el que va a almacenar, a empaquetar y a enviar el producto. Este es un ejemplo, como les decía, de lo que hace Claro Shop. Va en Claro Shop, ellos te venden, pero el producto te lo manda un proveedor externo a Claro Shop. La principal ventaja del dropshipping es que tu inversión inicial es mínima, sobre todo porque no necesitas tener un stock del producto que vas a vender. En contraposición, la desventaja es que el margen de venta es mucho menor. ¿Va? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, ninguna, profesor. Profesor. Va. Bueno, también tenemos el One Step Checkout, que es un pago de un solo paso. Es importante que tus clientes te puedan pagar de una forma muy sencilla. Que prácticamente con meter su número de tarjeta, nombre, vigencia y código, se haga el pago. Que es todo muy rápido. Hasta hace algunos años, los procedimientos eran complicados, a veces no funcionaban.
Entonces, a partir de eso, pues se desarrolló este concepto para que fuera más fácil realizar los pagos, para que tuvieras varias opciones de hacer tus pagos. Y bueno, el resultado de tener muchas opciones es una mejor experiencia del usuario. Y una mejor experiencia del usuario se traduce en que tu usuario o tu cliente va a regresar. El último concepto que vamos a revisar es el concepto de lead, ¿va? Un lead en comercio electrónico es cuando un usuario normal te busca en internet, llega a tu página y ya sea que te deje su correo electrónico, te deje su teléfono, se registre como usuario o te haga una compra, con eso se genera una conversión. Al generarse una conversión, ese usuario pasa de ser un usuario normal y se convierte en un lead, ¿va? Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda acerca de los conceptos del comercio electrónico? Ninguna. ¿No? Por ahora no. Muy bien, chicos. Entonces, esos son los conceptos. Ya tienen abierto el cuestionario acerca de conceptos de comercio electrónico. En este cuestionario hay 40 preguntas, tienen 2 horas para resolverlo. La fecha límite para entregar el cuestionario es el domingo a las 12 de la noche. No dejen que llegue este momento al final. Prácticamente todo es de opción múltiple y ustedes deciden a qué hora hacen el cuestionario, ¿va? Ya está listo. Bueno, continuando con algunos elementos más de introducción al comercio electrónico, siguiendo con la presentación, como parte de los conceptos básicos, veíamos algunos modelos de negocio de e-commerce. Entonces, como pudieron observar, el e-commerce no es nada más tener una tienda en línea, ¿va? Puede ser también una página en donde tengan un formulario, puede ser un sistema de afiliados, un sitio de reservaciones. Es decir, va a ser cualquier actividad que represente una ganancia a través de internet. Entre los principales modelos de negocio tenemos el B2C, ventas al cliente final, B2B, business to business, ventas a otros negocios. Tenemos el dropshipping, que era en donde el negocio se encarga del cliente y de la venta, pero ya el proveedor es el que va a hacer toda la logística para entregar el producto. Tienen sistemas de afiliados. Con sistemas de afiliados, ustedes pueden tener, por ejemplo, un blog. Y en ese blog mostrar anuncios de otras tiendas. Con cada clic que un usuario de su blog le dé y lo lleve a ese sitio de la venta, ustedes se van a llevar una comisión, ¿va? Y tienen también el modelo Marketplace. El Marketplace es un modelo en donde varios vendedores se juntan y entre todos hacen una tiendita. Por ejemplo, Mercado Libre o Amazon. En Amazon tienen distintos proveedores y pues cada proveedor vende su producto, pero todos los venden ya en un sitio en especial, ¿va?
Por ejemplo, aquí tienen un sitio de venta al cliente. Esta es una página en donde venden terrenos. Entonces, la venta del terreno es un terreno de uso habitacional y lo venden a clientes finales. Tienen aquí un ejemplo de un sitio de B2B. CompuCare no vende cómputo a clientes finales. Ellos venden a otras empresas. De hecho, hacen planes de arrendamientos de equipo de cómputo. ¿Verdad? Sus clientes son otras empresas. Es business to business. Aquí en Dropshipping les puse algunos ejemplos de algunas empresas con las cuales ustedes pueden hacer dropshipping. Sistemas de afiliados. Pueden tener un blog y en ese blog hacen anuncios, pintan anuncios. Aquí está. Y se llevan una comisión por cada clic que un usuario le da desde su página. Y el marketplace, como les decía, un ejemplo de ellos es Amazon. Y en Amazon varios proveedores se juntan y te venden varios productos. ¿Va? Es como ir al tianguis o al mercado, en donde tienes pues varios proveedores, varias marcas, y tú puedes elegir a quién le compras. Ahora, si ustedes fueran a ser una persona dedicada al e-commerce, tienen que enfocarse en qué es lo que quieren. Si ustedes quieren ganar un sobresueldo, o sea, ya nada más como que un extra que les caiga por ahí, no hagan tanta inversión. Pueden probar en un marketplace. No se vende mucho, pero se vende a la segura. Y no tienen que hacer nada. No tienen que implementar un sitio web. No tienen que implementar tantas estrategias de ventas. Simplemente pues, la gente que les vaya cayendo es buena, ¿no? Finalmente es un sobresueldo. Si a partir de comercio electrónico ustedes quieren ganar un sueldo, por ejemplo, de 20 mil pesos brutos, recuerden que sus ganancias van a presentar un margen del 30% o menor. Por lo tanto, si quieren ganar 20 mil pesos brutos, tienen que vender al menos 180 mil pesos. Aquí su trabajo, y por lo cual se van a ganar sus 20 mil pesitos, va a ser en implementar estrategias para captar clientes y poder lograr esas ventas por 180 mil pesos. Ahora bien, si quieren ganar mucho dinero, pues no van a ser emprendedores, no van a crear su e-commerce nada más así. Más bien se tienen que volver empresarios. Y eso ya es otra situación. Ya va por otro lado la onda. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. ¿No? Ok. Ahora. No, profesor. Las etapas para crear un e-commerce. Básicamente son tres. Como en cualquier negocio, lo primero que tienen que hacer es definir su negocio y definir una estrategia online. ¿Va? En un negocio físico, ustedes tienen que definir tanto su negocio como su estrategia. Esto sigue siendo lo mismo. ¿Va? No cambia esta parte de planear tu negocio. Ahora, la segunda parte consiste en la creación de tu plataforma, tu gestión y tus procesos. Define todo esto y materialízalo. Es decir,
crea tu tienda ya en línea. Una vez que ya estás en línea, lo que vas a hacer es crear campañas o estrategias para captar y fidelizar a tus clientes. ¿De acuerdo? Con esos tres pasos, son pasos muy grandes, pero finalmente son las etapas, a grosso modo, para que tú puedas implementar un comercio electrónico. Este es el sitio también de la Asociación Mexicana de Venta Online. En esta página ustedes pueden encontrar distintos recursos y algunos reportes que hablan acerca de las ventas en línea. ¿Ok? Es importante que se den una vuelta por este sitio para que lo conozcan por si en el futuro, ya hablando de forma profesional, ustedes necesitan algunos estadísticos para ver cómo es el campo de ventas de su producto aquí en México. Ustedes van a desarrollar un producto para alguna otra materia, entonces igual y sería bueno checar qué tipo de producto es y cómo es pues su crecimiento o decrecimiento de ventas en línea. Y por aquí hay un artículo acerca del comercio electrónico aquí en México, en donde, acepto tu política de privacidad. En donde pues se habla un poquito acerca del comercio electrónico aquí en el país, algunos datos por ahí interesantes acerca de las cifras en cuanto a comercio electrónico pues aquí en México. Entonces igual sería interesante que lo revisaran para ampliar su conocimiento básico acerca del comercio electrónico y cómo estamos posicionados actualmente. Dentro de la página de Canvas, también por ahí les dejé algunos dos reportes, uno acerca del estudio de venta online en pymes durante este año y el reporte del impacto del COVID-19 en las ventas en línea aquí en México. Estos son dos ejemplos de los reportes que ustedes pueden obtener dentro del sitio de la AMBO. Y es interesante que los chequen. No vienen datos de pregunta de exámenes, pero sí pueden ampliar su criterio y su cultura como administradores de negocios electrónicos. Entonces, pues es bueno que lo conozcan, ¿va? Y con ello estaríamos concluyendo nuestra introducción al comercio electrónico. Con esto, pues ya ustedes deben tener una idea un poquito más amplia acerca de lo que es el comercio electrónico. Y sobre todo los conceptos fundamentales. No sé si tienen alguna duda, chicos. No, profesor. ¿No? Okay. ¿Algún comentario extra? No, tampoco. Todo está claro, entonces. Entonces sí, todos van a sacar 10 en su cuestionario. Claro. Vamos.
Entonces, si la tasa de conversión del cuestionario entre los aprobados y los reprobados es mayor del 75%, todos tenemos 10, ¿no? ¿O cómo ven? ¿Cómo, profe? Es que lo escuché medio trabado. Si la tasa de conversión entre los aprobados y los reprobados es mayor al 75%, entonces todos tenemos 10 en el cuatrimestre. ¿Cómo ven? ¿Sí recuerdan lo que era una tasa de conversión, correcto? Yo no me acuerdo. Oh. ¿Y qué tal si en el examen te pregunto, ¿qué es tasa de conversión, Estefanía? Pues no sé, no respondo la pregunta o no sé. Ok, chicos. Entonces creo que ahorita pues ya es más bien como cuestión de que chequen los conceptos como tal, pues entiendan la idea a lo que se refiere. Creo que los conceptos hacen como mucha lógica, ¿no? Creo que de los conceptos como medio raros, pues es el concepto de impresiones, que en realidad no sé, como que impresión suena a algo que imprimes. O estamos muy familiarizados con imprimir, cuando en realidad pues una impresión es el visualizar un anuncio, nada más, ¿no? No necesariamente imprimirlo en papel o cosas así. ¿Va? Pues conocer a qué se refiere un costo por clic, costo por mil, pero en realidad pues como que los conceptos en sí pues hacen lógica, ¿no? Un costo por clic, ¿cuánto te sale que un cliente te dé clic? O de clic en tu anuncio. Costo por mil, pues nada más recordar que se refiere a impresiones. Y es cuánto te cuesta a ti una campaña que va a imprimir 1,000 veces tu anuncio. ¿No? Los tres tipos de software, el CMS, el CRM y el ERP. Entonces, CMS para contenidos. CRP, no, CRM, a ver, otra vez, CMS para los contenidos, el C, Customer, CRM para las relaciones con sus clientes y el ERP para la gestión de su negocio, ¿va? Toda la logística del negocio, la logística de sus entregas, de sus pedidos. Entonces, son estos tres tipos de software. Conceptos básicos del web, su dominio, su URL, su hosting. No sé. ¿Alguna duda o comentario, chicos? Ya casi nos vamos. ¿No? ¿Todo está bien? Ok, chicos. Pues entonces ya nada más para concluir el tema, pues restaría que hicieran su cuestionario. Les repito, tienen esta semana para resolverlo. Y pues nada, es un cuestionario, pues yo siento que es sencillo, el cuestionario está en inglés. Y entonces, pues si quieren, podríamos ya vernos la próxima clase. Dime, Samara. Perdón, pero cuestionario igual, de la misma forma se va a contestar en inglés, ¿verdad?
Sí, de hecho casi todas las preguntas son de opción múltiple. Por ahí hay algunas en las que tienen que hacer un cálculo. Entonces, en esas, pues nada más es ingresar el número. Son muy poquitas las preguntas abiertas, pero son en inglés. Gracias. Vale. Ok, chicos, pues si no hay más preguntas, nos veríamos el día sábado en nuestro horario y la sesión de hoy se las cargo un poquito más tarde, no, yo creo que mañana, temprano, a lo largo del día, se las cargo a la lista de YouTube para que tengan acceso a la sesión, ¿va? Profesor, perdón que lo interrumpa. ¿Sí? Dime, Pamela. ¿Puedo quedar tantito al terminar la clase con usted? Sí. Gracias. También yo, profesor, por favor. Todo el grupo, nos quedamos, ¿no? Bueno. Ya me da. Oh. Ok, chicos, pues entonces a los demás los veo el día sábado, ¿va? Cualquier cosa pueden encontrarme por correo electrónico. O si tienen igual alguna duda, pueden escribirme a través del foro que hice en la sección de foros. Hay un foro para preguntas acerca de la unidad 1. Entonces pueden escribirme al foro o pueden mandarme un correo electrónico. Muchas gracias, maestro. Nos vemos. Vale. Gracias, profe. Nos vemos. Bye. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Nos vemos. Profe, ¿me puedo quedar yo también? Rapidísimo. Pues nos quedamos todos, total. Extendíamos bueno. La clase hasta las 11, ¿no? ¿Quién duerme? Ustedes mañana se levantan tarde, ¿qué les preocupa? No, no es cierto, chicas. Díganme, ¿qué pasa? Bueno, yo, profe, lo que pasa es que tuve como problemas con Meet. Y con mi internet no me podía conectar, o sea, estuve como la mitad de la clase, y no sé si le haya comentado a mi compañero Daniel. Sí me comentó, vi el mensaje, no pasa nada, Pamela, nada más por favor no olvides escribir presente en caso de que no lo hayas hecho. No, sí, creo que sí lo escribí. No hay problema, ¿va? Sí, profe, muchísimas gracias, y una disculpa. Sí, no te preocupes.